Me imagino que como el resto de las hermandades, con las dificultades propias de 2 años sin poder tener el contacto con los hermanos tan cercanos como quisieran, pero bueno, también con la esperanza de que pronto se resolverá esta terrible pandemia y con la ilusión de vivir un momento diferente porque estamos viviendo la Semana Santa desde dentro, algo distinto para nosotros y que estamos aprendiendo a hacerlo. La Banda del Sol y el Baratillo yo creo que están unidas por nexos que es como un cordón umbilical. No entendemos la hermandad, al Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad sin vuestros sones detrás. Ya no se entiende porque es la costumbre de lo vivido y es la necesidad mutua que tenemos, creo yo, de que el Miércoles Santo se vuelva a repetir siempre ese vínculo y esa unión. Pues a título personal, mi primer año como fiscal de paso, el comportamiento vuestro, como siempre, excepcional, pero ese año concretamente, yo estaba pagando la novatada y la bisoñé. Y a título más personal todavía, el último año, cuando tuvimos que acortar la vuelta por la lluvia, el paso por Arce, imborrable. Pues lo primero que espero que sean 45 años más, no solo los que lleváis. Después que os animo a que sigáis con vuestra línea, que no cambiéis. Soy genuino y tenéis que seguir siéndolo, y os lo digo desde el corazón. No dejaros llevar, como no os estáis dejando llevar, por ninguna moda. Seguid siendo lo que soy, porque es muy importante lo que soy. Pues la Hermandad del Baratillo sigue manteniendo la actividad, pese a las circunstancias que vivimos, seguimos manteniendo toda la actividad de culto que teníamos programada, las que están establecidas en nuestra Santa Regla, así como bueno, toda la actividad de las distintas diputaciones, fundamentalmente formación, caridad y en menor medida juventud por las imposibilidades que tenemos, las dificultades que tenemos de realizar convivencias, ¿no? Pero lo más importante es que seguimos manteniendo todos los actos de culto, toda la liturgia que tenemos establecida por reglas y la verdad con la misma solemnidad que la celebramos siempre. Este es el segundo año que desgraciadamente nos vemos imposibilitados de celebrar la estación de penitencia. Bueno, yo soy muy optimista por naturaleza y desde luego el año pasado fue un año mucho peor en cuanto a la actividad de las hermandades, ¿no? De hecho, bueno, el año pasado estábamos todos en nuestras casas, no teníamos ninguna posibilidad de vivir la Semana Santa con nuestros titulares y ya este año, bueno, pues dentro de las limitaciones al menos podemos vivir la liturgia, podemos vivir la devoción hacia nuestros titulares en nuestros templos, ¿no? Yo estoy convencido de que este será el último año y Dios lo quiera. Bueno, pues yo te podría hablar mucho de la Banda del Sol, ¿no? Yo, como hermano del Baratillo de casi 50 años, ¿no?, que son los que tengo y pertenezco a la hermandad, pero yo he vivido la Banda del Sol muy de cerca, no solamente como hermano, sino también como costalero. Casi 25 años de costalero de la Piedad. Yo he vivido muchos momentos, muy bonitos momentos con la Banda del Sol. Yo creo que hablar de la Piedad en la calle, estacionando a la Santa Iglesia Catedral, es hablar también de la Banda del Sol, ¿no? Yo he disfrutado mucho de la Banda del Sol. Yo tengo muy buenos recuerdos como costalero de la Banda del Sol. Bueno, Rosa del Arenal para mí es un referente, la Vuelta de Rioja a tres marchas, sin 15-20 minutos, sin como decimos, sin arriar el paso. O sea, momentos muy bonitos que bueno, nos habéis hecho disfrutar mucho y Dios quiera que sea por muchos años. Y este binomio, Piedad, Banda del Sol, sea durante muchos años con nosotros, ¿no? Yo he vivido la Semana Santa siempre desde pequeño en el barrio del Arenal, porque bueno, como sabéis, la capilla del Baratillo está en Adriano 13 y mi madre nació, vivió, yo me crié en Adriano 14, es decir, frente por frente de la capilla. Entonces yo todo lo que recuerdo de mi infancia, de mi niñez, es la entrada del Baratillo, la salida del Baratillo y cofradías, todas las hermandades que pasaban por delante del Baratillo nos saludaban, ¿no? Por lo tanto, especial recuerdo, quizás la entrada
la entrada del baratillo, después ya de mayor he vivido muy de cerca y tengo muy buenos recuerdos en muchos sitios, ¿no? Pero quizás cuando llegamos al barrio, ¿no? El barrio, esa vuelta, ese regreso, es algo especial. Pues muchas felicidades a la Banda del Sol y bueno, que sean muchos, muchos más, sean muchos más y, sí, y muchos más acompañándonos en nuestra estación de penitencia. Me la decía que la no me decía que la izquierda, a la izquierda. Vamos. Javi, ahora tú, Javi, un poquito, pues, cintura, quieto, ¡Echale genial! Genio, ¿eh? ¿Quién va antes, Ari? ¡Bueno! ¡Pineda! ¡Bueno! Chuchá, así como va.